Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Yelenis Reina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Félix Guillermo, viuda de hombre atropellado por taxista, interpone demanda contra el conductor y la compañía para la que trabaja. Diana Montaño tiene toda la información. Vamos a verla. Él era el mejor esposo. Nos trataba más que bien. Yo decía a él que nosotros teníamos una vida perfecta. Porque de verdad teníamos una vida perfecta. Llorando, Poliana Pérez contó cómo cambió su vida luego de que su esposo, Loinier Pérez, de 29 años de edad, murió al ser atropellado por el chofer de un taxi de la empresa Lyft Florida, que ofrecen servicios de transporte colectivo. Uno nunca espera y perder a su esposo que salga para trabajar y, cuando, y no regresa para la casa, porque uno no está manejando bien, no está tomando cuidado con la calle, no está, está en cell phone. Los hechos ocurrieron la noche de Halloween cuando Piroz Pagdel, el conductor del taxi, dio una vuelta a la izquierda de forma inapropiada en la esquina de la Primera Avenida y la calle 36 en el noroeste de Miami, arrollando la motocicleta que conducía Pérez, provocándole la muerte. El abogado enfatizó en que este conductor, junto con otros taxistas que ofrecen este tipo de servicios, continuamente están viendo sus teléfonos celulares para recibir mensajes y notificaciones, y que era probable que una de las causas del accidente haya sido precisamente estar mirando el celular. El problema que tenemos hoy en día es que los choferes de Lyft no tienen licencia de chofer, no tienen la experiencia para ser chofer. No son regulados y supervisados como esperamos que personas que hagan este trabajo deben ser. Y queremos que ellos tomen alguna providencia con eso, porque la vida de mi esposo se fue, pero quedamos nosotros, mi hijo, quedamos aquí sin él. Diana Montaño, América Noticias.